amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy he regresado acá a este bonito lugar de la Reserva Geobotánica del Pululagua por muchas razones, pero la más principal es porque quería quedarme a acampar aquí, pasar una noche. Me llamó mucho la atención. Inclusive estamos cerca de una escuela abandonada, que después les iré a documentar eso en la noche para entrar así en ambiente y todo chévere. Ya les voy a enseñar las carpas cómo quedaron, con unas bonitas tomas. Y ya nada, disfruten del video, amigos. Bueno, pues ahí tenemos lo que es el ingreso a este bonito lugar, donde te ofrece lo que es camping, te ofrece una observación de paisajes increíble, porque estamos en el centro del cráter. Tiene aquí caballos para que tú puedas andar por todo este lugar disfrutando de un bonito día, de una bonita noche. Y no es tan costoso, es un lugar accesible. El camping, si tú obviamente tú tienes tu propia parrilla, tu comida y todo lo demás, te sale en $3 por persona. Si no, tú no tienes lo que es parrilla, no tienes comida, solo traes lo que es tu carpa y tus cosas para poder dormir, es un poco más costoso, está alrededor de los $7-6 más o menos. Pero igual sigue siendo accesible, ¿no? Para lo que te ofrece, que es muy chévere. Y vaya que este lugar es algo de lo que me hizo venir. Es todo esto bonito, que estás en medio de la nada y te despejas de todo el estrés de la ciudad, que eso es muy muy importante, amigos. Entonces se los recomiendo muchísimo que vengan acá. Ya les dejaré aquí en la descripción la ubicación exacta de este lugar para que puedan venir acá para poder disfrutar de un bonito día. Ahora ya voy a comer para irme a grabar un poco más de noche allá en esa escuela abandonada. Pues ya es hora de comer. Ya cayó la noche, muy bonita, en ese timelapse que ya lo vieron. Aquí está el plato, una rica parrillada con ensalada, chuleta, pollo, longaniza, carne. Y de todo, amigos, de hecho por nosotros mismos, y está súper rico. Después ya vamos a ir a la escuela abandonada para también ver eso en la noche, amigos. Bueno, ya después de haber comido, ya vamos a la escuela abandonada, colegio abandonado. La verdad no sé muy bien, en este momento ya voy a dirigirme a ver mismo qué es. No se ve nada alrededor, más que algunos postes ahí. Aquí en el piso igual nada. Estoy apenas con la linterna de la cámara, pero es un silencio tan bonito que relaja. Se siente súper chévere. Hay como 11 postes aquí en todo este pueblito, nada más. Eso es lo único que puede alumbrar. La noche nos está acompañando muchísimo. Las montañas se ven súper chéveres, se ven las estrellas. Ya he llegado acá a la escuela, donde está totalmente en abandono. Están ahí todas las banquitas, o sea, todas llenas de polvo. Está abierto, está solo trancado con un ladrillo. Aquí tenemos lo que era el portaestandarte, en la parte de aquí. Como pueden ver, ahí está lo que era para colgar la bandera. Y el nombre de esta escuela fiscal mixta se llamaba Club de Leones, donado por Syntaxis Spanish Language Center. No dice año ni nada, pero han gastado $12,436. Vaya que es sorprendente la cantidad de dinero que han gastado para ahora que estén en abandono. Ahí está, amigos, la puerta está abierta. Seguimos, ahí está el ladrillo con el que estaba trancada.
Pero la verdad es que aquí no está vandalizado, ¿no? Vamos a ingresar. Miren, hay libros, cuadernos. Miren, esto ha de haber sido un aula. Ahí están las banquitas, un pizarrón. Incluso todavía hay cosas escritas en el pizarrón. Como pueden ver ahí, al parecer han estado dando una capacitación de primeros auxilios, porque se refiere a todo lo que es respiración, el tiempo de RPM, las formas de reanimación de una persona, las valoraciones. Capaz esto no era solo para niños, sino también servía para personas ya adultas que querían recibir eso por cualquier situación, porque aquí no hay hospitales, ni clínicas, ni nada de eso. Y es triste que esté así, amigos, pero capaz se abandonó por la falta de estudiantes y de profesionales que puedan enseñar. Ahí están los pupitres, igual con libros de ahí, que se ven que están súper nuevos, súper nuevos, súper nuevos. Ahí están los pupitres llenos de polvo, de lo que cae del techo, totalmente de sucios, descuidados, viejos, rotos, cristales rotos, como que han forzado para poder ingresar aquí, pero no encuentro el motivo. Pero no está vandalizado ni nada de eso. Hasta como les menciono, hay libros nuevos ahí. Bueno, en esta parte tenemos lo que era el bar. Ahí existen demasiadas arañas por el descuido. El techo está súper pequeño. Pues ahí está tomando lo que es suyo. Hay incluso como algo tipo comedor. Hay humedad, miren, en la parte de arriba del techo. Demasiada, demasiada humedad. Incluso las paredes, que son de cemento, están totalmente dañadas. Está en estado de caerse ya esto. Inclusive aquí está la resbaladera. Está oxidada ya. Aquí tenemos la escalera china, vulgarmente conocida. De igual manera oxidada. Llena de telas de araña por el piso. Imagínense cuántos años ya estará esto en abandono para que esté en este estado. Bueno, aquí en esta parte existe incluso como algo, como un horno. Y una puerta cerrada con cemento, o sea, ¿qué habrá ahí atrás? Es algo que no se puede ver. Inclusive la parte de allá también está cerrado con cemento, la parte de una ventana. Los juegos, como ya se los mencioné, están en completo abandono, de igual manera, están oxidados. Porque tengamos en cuenta que la mayoría de personas que viven aquí en este pueblo son longevas, son de edad ya avanzada. Y existen alrededor de 150 familias, algo así, nos supieron contar igual. Y es algo súper chévere también escuchar esas historias. Además, aquí la gente se sabe dedicar a la agricultura, que es su principal fuerte. Y aquí en el piso tenemos fréjol que estaban dejando secar al parecer. Y no sé qué pasaría, está inclusive hay un lavabo en abandono de igual manera, grafiteado. Está el techo igual húmedo. Amigos, pues aquí en esta parte de acá tenemos lo que parece algo tipo residencia de las personas que estudiaban aquí, o profesores, también puede ser, ¿no? No se sabe, nunca se supo, y casi nadie suele dar explicaciones sobre este lugar, ¿no? Es como que tienen un poco de recelo hablar de esto. Amigos, lamentablemente no se puede acceder. No queremos que pase alguna desgracia o nos vayamos a caer o alguna cosa. Pues preferimos no entrar.
Bueno, amigos, en este momento estoy tomando fotos con mi cámara, pero son exactamente las 11 y 20. Y como podrán ver a mi alrededor, está totalmente oscuro, no se ve nada. Pero miren esas fotos, qué chéveres, cómo salen. Como que si estuviera de día, podemos apreciar todo ahí, los detalles, lo que no se puede ver, ¿no? Normalmente. Y así es como luce. O sea, no se ve absolutamente nada, amigos. Y bueno, pues ya va a ser cerca de las 2 de la mañana. Intentar descansar. Esos animalitos de igual de aquí que nos están acompañando, que viven por aquí. Así que nos vemos en la mañana. Así es como termina una aventura más en este bonito canal. Espero te haya gustado. Y si es así, ya sabes, suscríbete, que eso me ayuda a mí mucho. Y si quieres enterarte mucho más antes de que yo suba los videos, dónde estoy o dónde voy a ir, aquí tienes mi Instagram para que también me puedas ir a seguir. Y conmigo aquí en el Pululagua, hasta la próxima aventura.